Hola, mi nombre es Juan Daniel Mazo, soy psicólogo y economista, egresado de la maestría en estudios del comportamiento y el día de hoy quiero contarles cuál fue la intervención que nosotros hicimos como trabajo de grado. El año pasado, en el marco del programa Campus Manizales con la Alcaldía de Manizales y en compañía del profesor Carlos Cadena, el equipo integrado por Juan Manuel Meraduque y Jorge Andrés Orrego, realizamos una intervención que tenía un comportamiento de interés, el cual era un cruce seguro por parte de los ciclistas que se incorporaban a la ciclobanda presente en la Avenida Santander. Esta avenida es la más concurrida de la ciudad y allí hay un resalto de tipo trapezoidal que recibe el nombre de Pompeyano. El manual de señalización vial del Ministerio de Transporte de Colombia establece los lineamientos que tiene que tener este reductor de velocidad. Pero las personas, en presencia de este reductor de velocidad, decidían seguir derecho sin incorporarse a la ciclobanda. Entonces nosotros lo que hicimos fue disponer un notch de tipo visual que indujera el cruce como comportamiento seguro por parte de los ciclistas. Lo que encontramos es que en presencia del notch, la probabilidad de cruzar de manera segura hacia la ciclobanda podía incrementar hasta en un 16%. Esto tiene grandes implicaciones a nivel de política pública porque invita a replicar la intervención. Manizales es una ciudad con unas características muy particulares, especialmente relacionadas con el grado de inclinación que tiene la ciudad, que llega a alcanzar incluso 18 grados en algunos puntos. Entonces, con estas peculiaridades, pues existe la posibilidad de replicar la intervención y escalarla en diferentes ciudades y contextos. La invitación es para que la conozcan y puedan replicarla. Les dije, yo soy psicólogo y economista, entonces desde la formación en pregrado siempre estuve muy interesado por los puntos de encuentro entre estas dos áreas. Así fue como conocí a autores como Richard Thaler y Daniel Kahneman. Cuando la Universidad de AFID empezó a promocionar la maestría en estudios del comportamiento, pues yo me emocioné mucho y empecé a investigar pues como de la propuesta que tenían curricular y me di cuenta que era lo que estaba buscando. Entonces, con la comprensión que hay ahora de que los seres humanos no estamos guiados solamente por la racionalidad, sino que también hay otros factores que tienen que ver con nuestro comportamiento, pues esta maestría se ajustaba para mí, tenía que hacerla.